Hola gente, que estamos en un nuevo vídeo de The Witcher 3. Y bueno, lo que vimos en el capítulo anterior fue... ¿Cuál fue? A veces no me acuerdo muy bien, porque bueno, luego me pongo a hacer a veces fuera de cámara misiones secundarias, contratos y todo eso, pues... Cuando me pongo a grabar, a veces ni recuerdo lo que hice. Pero si no me equivoco, estuvimos con Keira, ¿vale? Buscando a un mago elfo, que parece ser que tiene contacto con Ciri y todas esas cosas. Bueno, por ahí, si habéis visto el capítulo anterior lo sabréis. Y después de eso, pues, cuando terminé, corté y tenía una misión secundaria con ella, que se los he logrado porque no me llevó, apenas me llevó 5 minutos, tampoco era gran cosa, era conseguir una lámpara mágica, no sé qué rollo, y lo hice muy rápido, de verdad. Posteriormente a eso hice algunas misiones secundarias más, entre ellas dos de Keira, y al final de hacer esas misiones de Keira, pasaba una cosilla, no voy a spoilear demasiado, por si un día las podéis vosotros y las hacéis. Y bueno, resulta que al igual que él hizo, le dije que podía ir a Caer Morhen, ¿vale? Entonces está allí, por lo visto. No sé si nos podremos volver a ver allí, si podremos viajar allí o algo, no sé. Dicho esto, ya me he dispuesto a volver aquí a jugar lo que es la misión principal. Jugando subí a nivel 10 y ahora en vez de necesitar 1000 de experiencia necesito 1500. No sé por qué me lo imaginaba. Supongo que cuando llegue a nivel 20 necesitaré 2000 y cuando llegues al nivel 30 necesitarás 2500 y cosas así. Y a ver... Vale, tenía cosillas que debería de vender. No lo hice fuera de cámara y lo debería de haber hecho. No me di cuenta, pero no voy a parar de grabar ahora naturalmente a ver qué es lo que tengo y lo que no. Uy, esta espada de acero es aún mejor que la que tengo equipada. Bueno, a ver, pero me da 10% de... probabilidad de impacto crítico y 2% probabilidad de congelar. Pues por 3 de daño, sinceramente, de diferencia, voy a quedar con la que tengo, porque tiene luego hay otras cosillas que me convencen más, quizás. Aunque también hay que decir que esta otra pesa menos, pues no sé qué hacer, ¿eh? Bueno, ahora no sé cuál quedarme. Pues al final sí la cambio igual, ¿eh? Sí. Es decir, que lo del peso, jugué unas carreras, misión secundaria, carreras de caballos, y desbloqueé unas alforjas nuevas, que las tengo por aquí, y una silla para que tenga más resistencia el caballo, y unas antiojeras para cuando aparecen enemigos el caballo se asusta, ¿vale? Pues para que aguanten más, ¿no? No sé cómo deciros. Al final voy a quedar esa espada, que está chula también. Voy a ir a un sitio a vender todo esto, que no lo quiero para nada, nada más que me sirve para tener peso encima. A ver dónde había alguien... para vender. Aquí en Soto Medio. No recuerdo ahora. ¿En Rama Negra? Sí. Vamos a ir a Rama Negra mismo. No sé si es aquí precisamente. Hay un herrero. Que alguna vez me ha pasado. Que voy a hablar con él pues para vender cosas. O para que me fabricara algo. Y me ignorara. O sea, me ignoraba. Lo vi así que estaba ahí. Pero no te salía a pulsar el botón para hablar con él. Y tenía que darle a... a esto, hombre, a meditar, pasar horas, unas cuantas veces hasta que le daba por la gana hablar conmigo. Y creo que es este ahora precisamente, espero que no me la líe el cabrón. Y me atienda. Aquí está, a ver si me ocurre eso. Vale, no me ha ocurrido, pero alguna vez me ha pasado. Vale, vamos a vender material. Que no quiero para nada. Coño. Nada, fuera, ¿qué más da? La vendo. Lo vendo todo. Y estos trajes de momento me los quedo porque creo... No sé cuáles son. Pero creo que hay trajes que se pueden mejorar. Pero tienes que tenerlos, claro. Si no, tengo que volver a fabricar. De momento por eso lo tengo. Y esto... a venderlo también. Ya tengo equipado lo que quiero. Tengo runas, pero de momento no las pongo. Porque voy bien así. Ya en armas más chetadas, quizás. Empieza a ponerle runas y eso. Pero bueno, este tipo de juegos es una mejora continuamente. Aquí estoy a reparar también. Es ir mejorando continuamente todo. Ir evolucionando, ir subiendo de nivel. Vale, hecho esto. Voy a leer eso que pone ahí. Leer las damas del bosque. Vale, que parece que necesitamos leerlo. Supongo que están objetos de misión. Nada, nada. Espera, que me paso. Aquí, damas del bosque, a ver. Los dioses nos han abandonado. A los poderosos de esta tierra les da igual lo que nos pase.
Solo las damas del bosque cuidan de Belén. En los malos tiempos, cuando las enfermedades o las hambrunas acaban con las cosechas, hay que pedirles ayuda. Si lo consideran adecuado, atenderán las súplicas y repararán los golpes de mala suerte. Así es como se pide ayuda a las damas. Encuentra un niño joven e inocente y llévalo a la ciénaga del jorobado. Busca el santuario de las damas, pues allí comienza el rastro de dulces. Haz que el niño emprenda el camino y que siga el rastro de dulces hasta encontrar a las buenas damas. Al niño no volverá a faltarle de nada, pues las damas son amables y generosas. Delante del santuario formula la petición y las buenas damas la escucharán, pues ven y oyen todo lo que sucede en sus dominios. Si haces la ofrenda como es debido, la súplica será atendida. Hostia, pues no sé si... Mientras voy a ver qué me sale, encuentra las moiras del Senegal del jorobado. Utiliza los sentidos de brujo para encontrar el santuario. Vale. Pues sí, sí, mientras voy ahí... Iba a decir mientras pillo este viaje rápido. No sé si recordaréis... ¿Qué haces, Geralt? Ahí. No sé si recordáis la parte que jugamos con Ciri. Que encontremos a una niña... Vale, que al final está viviendo con el varón sangriento. Hayan dicho que siguieron camino de dulces y no sé qué historias. Tengo que viajar aquí, es lo más cercano que tengo. Pues debería ser esto precisamente que cuenta el libro. Seguramente si estáis siguiendo la serie, sabréis de lo que os hablo. O sea que... Vaya tela. No me da muy buena espina esto de... Esto de llevar a un niño ahí como ofrenda, pues como que... No me convence mucho de que van a cuidarlo bien. ¿Para qué quiere un niño de ofrenda, tío? Puto caballo, tío. ¿Dónde se ha metido? Ah. Ven aquí, anda. Que nos vamos de viaje. A ver. Pues por la zona donde es... No he estado nunca, por lo visto. Voy a meterme por aquí, a ver. Pero vamos, que no me suena esta zona de haber estado. Donde acabo de viajar, sí, el cartel, sí, naturalmente. Hice una misión secundaria que precisamente aquí, en esta zona, donde estaba el cartel hasta este que he viajado, que hay unas casas ahí y tal, es donde hice la misión secundaria donde me encontraba con Lezo. Lezo o Leto, como lo queráis llamar. Guarida de monstruo. Bueno, no me quiero parar demasiado tampoco, ¿eh? Gruta del cazador de dragones. Vale, a ver... No estamos tampoco demasiado lejos, lo que pasa es que voy campo a través. Aunque aquí hay un caminito, lo voy a seguir. ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Joder! Tío, a veces es un poco cansino el control de caballo, tío. O sea, traba en cualquier lado. Vale, a ver, vamos al eterno. ¡Hostia! Venga, va, sí puedes ir por río abajo. Pues vamos río abajo. O por donde haga falta. Bueno, el sitio está un poco rebuscado, ¿eh? Vale, parece que llego ya. Bájate. Hostia, ¿qué es esto? Sigue el rastro de dulces con tus sentidos de brujo. Vale. A ver, ¿dónde hay dulces? Supongo que se refiere a esto. Vale, pues vamos allá. Hay muchos, ¿eh? Y parece que simplemente siguiendo el camino este me va a servir. Aunque parece que por lo que he visto no están en muy buenas condiciones para comer los dulces, ¿eh? Tenían gusanillos por dentro. ¿Y esto? Voy a pillarlo a ver qué hay. Bueno. Vale. Continuemos. Es un cenagal, tío. Un pantano. Vete tú a saber esto. Hostia, pedazo casa que hay aquí, ¿no? Chabolilla, y aquí otra. Pues cerca estamos, sí. Como que ya hemos llegado, supongo, a donde debíamos de ir. Doug went in the kitchen, stole a hunk of meat. Cook gave him a licking, strung him by his feet. Cook then bled him empty, stripped his skin off clean. Laughed and said how tasty best sausage I have seen.
Cook's a stupid killer. Shouldn't have ate the pup. Now we'll light a fire. Gonna roast him up. One, two, three. The one to fetch the kindlings. Thee! Interesting rhyme. Don't know you. Go away. I'm looking for the witches of Crookback Bog. You look like a witch yourself. Witches? Of the bog? We can't go in the bog. Gran don't let us. When my brother Zemek went missing, Gran said it was because he went in the woods and got lost. Gran cried an awful lot after that. You could still come back. What are you doing out here alone? We's not alone. We's with Gran. But where did you all come from? We's orphans. All of you? There's a war, so there's orphans. Didn't know that. A young woman got lost in the swamp. She has ashen hair and a scar on her face. You kids see anyone like that? Ain't no lassies here. What am I? You're no lassie. Lassies got tits. They do. I heard an old man say once, when the army was here, he says, hide them lassies in the woods. They's dazzling the soldiers with their tits. And it's torturing the poor lads. That's what he said. Listen, the girl I'm looking for, she's in trouble. I understand you might not want to help me, but you could try to help her. How do you know she was here? I heard she visited the witches in the swamp. But there's no witches here. There's only frogs. And snakes. And Johnny. What's this talk? What kind of jabbering is this, eh? No one allowed here. Just kids. My kids. They're allowed. But who are you, wearing swords like a bandit? Who's Johnny? Johnny ate a cat. Come the more in some furry shack. Watch your language. They tells tales and tales. Naught but tales. You one of the witches of the swamp? I hear Crookback Bog. Witch? Me? Nay, I've no broom nor owl and not one wart on me nose. Got a pretty nose, see? Gran's got a lovely beak. Oh, you darling girl. Our kids are so sweet. You look after these kids? They're my grandchildren. Gran's good to us. Gonna be soup with scratchings for supper. Kids get lost in the woods. I miss them. Seen them in the woods? No one has. Just talking to the kids. Asked them if they'd seen a young woman. Oh, I was a lovely young woman. Wore a long, beautiful braid my mummy did up for me. Had dresses with flowers on them. Maybe you've seen her. Young, ashen hair. Your betrothed? Daughter, actually. Daughter? My dear, sweet little daughter and her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm. A bit of help, please. A young, ashen-haired woman. Just need to know if you've seen her. What are you looking at, children? Wash your hands, we'll go catch crickets. Won't learn anything from you. Aye, because I don't know nothing. That Johnny knows. He knows a lot. When I ask him something, he says, wait, I'll scratch my arse and tell you. Ugly word. What you saying? To the hut. You'll stand in a corner. I'll make sure you do. You, be gone. Be gone! Mira la caña y habla con el chico. Pues parece que la abuela gruñona nos lo va a poner difícil, ¿eh? Por cierto, ¿cuántos chavalillos hay por aquí, chaval? Joder. Así me tengo que llevar uno para hacer una ofrenda al final. Como está diciendo, no me queda otra. Vamos a ir a la cabaña que... Aquí parece que hay un chaval que habla más de la cuenta y que puede saber algo. ¿Dónde está? Este, ¿no? Can't come in here. Not allowed in here. I just want to talk to the boy. Not allowed. It's not allowed. He won't talk to you anyway. Gran don't like you. And Johnny's made up. And strangers steal kids.
just got one question for you. Don't be asking no questions. You're a stranger. Not allowed to talk to strangers. Can we eat now? Soup with scratchings. You hear? Says he's afeard of you. Stop scaring my kids. Why don't you want to talk about Johnny? One of you knows about him. The others must too. It's just him who's pals with Johnny. They pick mushrooms and hunt snails. But Gran says Johnny's made up. Have any of you ever seen Johnny? Of course. Looks just like him. Then why do you say he's made up? Gran says so. And Gran knows lots. Does your Gran treat you right? She ever hurt you? Never. When we're bad, she cries. She's scared. Say strangers might take us. And we'll disappear. The boy who plays with Johnny, he must be brave. Not brave, just stupid. Sat his bare bum on an anthill once. But yeah, he plays with Johnny. He don't listen to Gran and goes in the woods, and then he's got to have a time out. And eat snails. Yuck. The girl I mentioned is in danger. You gotta help me get your Gran away from the hut so I can talk to Johnny's friend. All right, but you gotta do something for us too. Play hide and seek. Gran never does. Says her feet hurt. Let's play. You hide, but if I find you, you have to help me talk to the boy who knows Johnny. He thinks he'll find us easy. Means he's never hid from the black ones. No looking, and you have to count out loud. All your fingers, toes, too. One, two, three, 18, 19, 20. Ready or not, here I come. Encuentra a los niños escondidos con tus sentidos de brujo. Me lo imaginaba que sería así. Vamos a ver. Esto pues no me... Ah, sí. Sí me marca algo. Por aquí ya tenemos el rastro de uno. ¿Aquí? No. Ha subido por ahí. O sea, pero yo no puedo subir, tío. ¿Y ahora qué? Aquí. There you are. Sí. He pillado. Vale, vale. Continuemos. Las cosas que hay que hacer, tío. Las cosas que hay que hacer. Jugar al escondite. Un día me tocó llevar la cabra a un loquillo y hoy me toca jugar al escondite con unos niños. Ha cruzado por la ventana. Ventana que yo no puedo cruzar. Así que va a tocarme salir, rodear la casa y llegar hasta esa ventana. A ver por dónde fue. ¿Dónde estás? Aquí, a ver. O por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Mierda, he perdido el rastro, tío. Ah, no está aquí. Vale, vale, vamos, 2 de 4. A ver, más huellas. Más rastros. Este... Míralo como el arco, chaval. ¿Será un nuevo rastro esto? Voy a seguirlo. Supongo que sí, que me irá marcando los rastros de uno. O sea, que no me los mezclará, vamos. Para no liarnos. Supongo, no lo sé. Ahí está aquí. Sí, está ahí, míralo. ¿Qué haces? Vale. Soy un brujo, ¿qué te crees? Vale, me falta uno. Verás como ahora el último me va a dar guerra. Estoy aquí por la zona esta. Parece que veo desde donde salieron las huellas. Pero no las veo.
A ver, voy a ir moviéndome por aquí. Verás, como los encontré relativamente rápido y el último ya verás cómo me va a dar guerra. Me cago en... Ya lo veo venir. Aquí, aquí, vale. Aquí hay unas huellas. ¿Pero van hacia allá o hacia acá? A ver. No, empiezan de aquí más o menos. Vale, venimos por aquí. No te atasques, Geralt. Madre que te parió. ¿Está por aquí? Sí, vale. Los encontré. Bet you cheated. Come to the cottage. I gotta tell the others I won. Found you all. Now you gotta keep your word and help me talk to Johnny's friend. Why wouldn't we? Promised, didn't we? Gran! Gran! Bumblebee bit Yagner in the arse! Gran! Come! Don't be afraid. Don't know nothing. I won't hurt you. Where's Gran? She's busy. Why are you scared to talk? I'm not scared of nothing. You're all scared of something. Would have told me about Johnny otherwise. I'm worried about Johnny. We don't come round no more. Once, when we was mushroom picking, I saw his burrow. But Gran yelled at me. Said not to talk to strangers, because then kids go missing. She worries about Johnny too, though she says he's made up. Where are you and your friend's parents? Dad, some starved. Others were killed, like mine. One day, we went out at dawn to look for berries in the woods. Still some around back then. When I was coming home, I heard the yells, then laughing. Went up and hid in the bushes near the woods. My mum yelled, and the soldiers laughed. Lay my paw down by the barn door. His head clean off. And then my mom. It's all right. That's enough. I just want to talk to Johnny. He could know more than you. Not gonna hurt him, right? 'Cause he's real. He's not made up. I'm not gonna hurt him. Johnny used to be boy. His gran liked listening to his songs. When we was picking mushrooms, Johnny said he saw a girl with ashen hair in the swamp. Where can I find Johnny? There's a little meadow on the edge of the swamp. This strange tree grows there. Look around. You'll see him. Thank you. Busca a Johnny en la ciénaga con tus sentidos de brujo. Vale. Al menos hemos sacado algo al final. Joder, no pueden decir ni culo. Entonces, sí, ¿cómo lo van a llamar? En fin. La abuela gruñona que se queda ya lo suyo. Vamos a ver. Ese tal Johnny. Si no... Hostia, hay bichos aquí. Sí, se están peleando entre ellos. Creo que voy a tener que pelear yo con ellos al final. Oye, pero saca la espada, Geralt. Saca la espada. Por cierto, cuando subí de nivel me puse una mejora de Igni, que lo que hago es lanzar como un chorro de fuego, pero solo puedo atacar a un enemigo. Voy a ver si os lo enseño ahora, ¿vale? Estoy recibiendo hostias. Ay, mirad. Mola un huevo, ya os lo digo. Eso sí, solo podemos atacar a un enemigo, pero mola mucho. Me he puesto eso, entre otras cosas, porque subí un par de niveles al menos. Mierda, con tu padre.
Toma. Tú. Te acabo de chamuscar, no puedo. Me has golpeado. Toma, hostia. Encuentro las huellas de John, ¿eh? Vamos a ver. Aquí parece que hay algo. Small footprint. Johnny's been through here. Sigue las huellas de Johnny con tus sentidos de brujo. ¿Por dónde van? ¿Hacia aquí o hacia allí? Vale, hacia aquí no parece. Deben de ir hacia allá. Sí. Hostia. ¡Qué puta! Mejor esto, hay muchos. ¡No! ¿Qué me están dando? ¡Vamos! ¡Fuera! Estamos aquí siguiendo las huellas de este personaje que tenemos que encontrar. Pero quizás lo deje para el próximo capítulo. Porque a ver cuánto llevo. Creo que llevo sobre unos 25 minutos aproximadamente. Sí, bueno, 25, 26. Sí, voy a dejar aquí para no alargarlo mucho más, ¿vale? Quiero dejarlos así, entre esto y media hora, no más. Entonces lo voy a dejar aquí ahora. Y en el próximo capítulo comenzaremos directamente desde aquí, ¿vale? Siguiendo las huellas del tal Johnny. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.